¿Qué tal, amigos de La Cofra? Bienvenidos sean una vez más. Ahora estamos con ustedes, Team Harald, ¿no? Y vamos a hablar de la nueva serie de Vikingos, Valhalla, ¿no? Se estrenó en Netflix el viernes pasado. Ajá. Y pues bueno, tenemos bastante de esto, ¿no? Más o menos. Más o menos. Es una serie que, obviamente es un... pues un spin-off, ¿no? Uh-huh. Sacada de lo que fue el gran éxito de Vikings, que empezó en History y lo terminó Netflix. Y ahora Netflix se vuelve a juntar con la misma productora canadiense para... Uh-huh. Y el Hirst, Michael Hirst. Michael Hirst. Para coproducir... esta, de Valhalla. Esta de Vikingos Valhalla. Frodolson. ¿Te gustó? A huevo. Bueno, sí, sí. Ya desde ahí. Bueno, los hechos suceden 100 años después. De lo que es. Ya cualquier moquillo o hijo bastardo de Ragnar o de... Se fueron al carajo. Ajá, se fueron al carajo. Quedaron y los secundarios, ¿no? Ajá, porque... los secundarios es el hijo de Harald, el bastardo Los dos, ajá. Los dos y su medio hermano son hijos de Harald Fainger. Ah, bueno, bisnietos o no sé qué más de Harald Fainger. Y el hijo de Eric el Rojo. Que bueno, cuando en la serie de Vikingos yo pensaba que Eric el Rojo era el que iba a descubrir América junto con V. Ajá. Sí, el Bitzer era el otro pendejo. Sí, sí. Pero pues no, al final no salió. Pero pues bueno, y también no hubo como que mucha mención de Eric el Rojo en esa de Vikings. Ajá, ¿no? Pero aquí ya como que lo ensalzan como un gran berserker y conquistador, ¿no? Sí, y un culero que asesinaba a placer y que por eso fue a Groenlandia a vivir. Y todo suscita en lo que me decías tú en un mensaje cuando te dije, ya la calaste, que nos recuerda a la boda roja. Las primeras escenas. Ajá. De hecho, son los primeros 8 minutos cuando mocos se despachan a unos vikingos. Ahí el rey Etelrod, algo así. Y al estilo de la boda roja de Games of Thrones, se despacha a los daneses que estaban viviendo ahí en su territorio. En lo que se llamó el conflicto de San Bricio, ¿no? Porque estaban festejando San Bricio. Ajá. Puto santo pendejo. En noviembre. De 1002, ¿no? Ajá, de 1002. Ajá. Y entonces es que eso desata que el rey Canuto decida pues invadir otra vez de nueva cuenta Inglaterra buscando venganza por la flota que... Claro, todo apareció, bueno. Todo viene del pedo de que ya se les había dado tierras a los vikingos, desde el pedo de lo de Vikings, la original, siempre y cuando se convirtiera, ¿no?, al cristianismo, y creo que de eso va muchísimo esta Vikings Valhalla, ¿no? Uh-huh. A mí se me hace que la referencia al Valhalla es porque es como que ya la última parte de lo que fue este tipo de conquistadores, de viajeros, de guerreros. Porque ya tienen muy arraigado el cristianismo, ya se ven dos facciones totalmente opuestas, encontradas, los que son los paganos, adoradores de todo lo que es la mitología nórdica, ¿no? Uh-huh. Vikinga, y los vikingos que siguen manteniendo. Hay que recordar que el vikingo no era exclusivamente de los daneses o los suecos o los noruegos, era un estilo de vida, era, no sé, como si quisiera ser ponqueto, quisiera ser esto, o sea, no podía ser de donde quisieras, cualquier parte del mundo, negro, latino, lo que sea, y te gustaba hacer este pinche pedo de violar doncellas y arrasar villas, y te ponías así y ya te convertías en un vikingo, ¿no? Sí. Y entonces están estas dos facciones encontradas, y creo que la serie va mucho va a ir sobre todo muy enfocada a eso, ¿no? Sí, no, la primera parte yo creo que es esto que tú recalcas, cuando apenas se encuentran con el cristianismo, y esta parte es ya pasaron 100 años, muchos se convirtieron cristianos. Y sí, cuando se vuelven cristianos como que se vuelven un poco más homosexuales, ¿no? Pierden ese, ese pedo como de esa ferocidad para atacar y como para... decir, a mí me vale verga, yo vengo a morirme de una manera chingona, güey, ¿no? Y todo lo demás me vale pito, güey. Y esta parte como de estos cristianos que empiezan a tener pedos con los paganos con los mismos cristianos, güey. Vaya,
La lucha eterna de siempre, de este racismo de no, pues porque tú crees en ese pendejo. Ah, pero pues que tú crees en nuestras pendejadas, güey. Entonces, ahí empieza la batalla, ¿no? De que yo no me subo a este barco porque van sí. Yo no me subo a este barco porque van estos güeyes acá. Y si no se evangelizan todos, güey, yo no batallo contigo. Y dices, no mames. Sí, tan el pedo que el imbécil de Etherroth mata tanto a paganos como a cristianos. Ajá. El pedo es que eran vikingos, güey, ¿no? O sea, no, en realidad lo disfrazan de algo religioso, ¿no? O existencial o de creencia, pero en realidad es este pendejo me cae mal y ya nada más le busco por dónde caerle. No estén chingando, perdóname. No estén chingando, de veras, o sea, ahora sí es en serio. Hay tres personajes principales, ¿no? Ajá, los dos hijos de... Del Rojo, ¿no? Es Leif Erikson, su hermana que se llama Freydis. Eric Dotter, ajá. Y Harald Sigurdsson, ¿no? Harald Sigurdsson. Ajá. Pues bueno, Sigurdsson, que es el bisnieto de Harald Fainger, ya es católico, y los dos, como vienen de Groenlandia, siguen creyendo en los dioses viejos. Esta morra se mete en un pedo, ¿no? Uh-huh. Y como condena, llegan a Kattegat, que son parte de los guiños que hay hacia Vikings la anterior. Y Kattegat ya como el puerto más importante de esta cultura toda la zona, nórdica, ¿no? Sí, importantísimo, sí. Porque hasta por eso el rey Canuto y el papá sabían que perdiendo Kattegat se los llevaba la larga, ¿no? Sí, y entonces la historia va de eso, ¿no? De cómo ya está, cómo el rey Canuto quiere ir a hacer la venganza de toda la masacre que hubo en Inglaterra de vikingos, no le importaba a él, y ahí vemos del otro lado de la moneda, no le importaba si eran vikingos cristianos o eran vikingos paganos. Él dice, mataron a mi flota, güey, pues no lo puedo dejar así, ¿no? Entonces reúne todo este pedo, y no sé si fuera de la boda roja, creo que la neta toman lo mejor que tuvo Game of Thrones, que fue que no les ves definidas las alianzas a los protagonistas ni a los secundarios, ¿no? En realidad cualquier güey se puede jalar hacia cualquier lado en cualquier momento, ¿no? Y hay un personaje que para mí es el que se está llevando la serie, ¿no? Que es el, no sé, Littlefinger de esta uh-huh. serie. No recuerdo ahorita su nombre, que es el de Wessex, me parece. Ajá, el de Wessex. Y es bastante bueno ese personaje. Digo, todo lo que es la serie está genial. Digo, se sigue grabando, me parece que en Finlandia, ¿no? Es donde se grabó la anterior. Y seguimos teniendo estas escenas de guerra, la buena composición. Se trajeron a la misma persona que era el historiador de la de Vikings la anterior. Se trajeron a la misma persona que hacía los vestuarios de la Vikings anterior. Sí. Se nota mucho el cambio ya entre los vikingos que son paganos contra los católicos, y en realidad es bastante genial. Los capítulos duran casi una hora. Yo la verdad es que no le puse atención a eso porque sí soy bastante fancillo y me clavé nada más a entender. Sí, es como una hora 8 minutos, una hora 10 minutos los capítulos. Pero no se hace pesada, ¿no? En realidad, No, y de hecho cuando están estas intrigas que tú dices, que son casi como en el cuarto, quinto, sexto capítulo, en el que realmente están ahí teniendo ese juego como de políticos baratos, güey. Ajá. Y que empiezan ahí como a mediar ciertas madres, güey. Está muy chingón, güey, porque realmente están pasando otras cosas. Te das cuenta que al final siguen siendo la misma mamada los políticos, güey, los reyes, todo este desmadre. Y sí, la verdad, no es que haya yo dicho, puta, qué chingonería como la primera que vi de Vikings, güey. Pero sí está bien hecha, güey. Me latió este rollo de... Puta, cuando llegan las matanzas del güey que estaba todo loco, güey, que según encarceló al vivo. Ah, sí, wey, ese güey está súper loco, güey. Me latió su pedo, acá todo pelón y puta barbota. Sí. Y hablando con el vidente, cuando vio a la vieja, ¿no? Y le dijo, ¿qué te dijo? No, pues que yo era la última. Que es el mismo güey, el vidente, ¿no? Sí, el vidente. Me dice, no, la mierda. Luego te topo, ya, déjenla que se vaya la mierda. Y se va el güey allá a, ¿cómo se llama? Uppsala, güey. Y llega allá donde están todos los pinches,
pues ahora sí, los monumentos a Odín, a Thor, a Freya, a Loki, güey, ¿no? Este, a Tyr, toda esta desmadre, y los desmadran, ¿no? Y es una pinche matanza. De hecho, creo que tiene más escenas como gore, güey. Sí, 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 que la vi, que el anterior, ¿no? Es esa madre. Sí, porque este güey, exacto, ya se escuda, volvemos a lo mismo, se escuda en la religión, pero en realidad es un puta trastornado que ya nada más estaba buscando un pretexto para masacrar a quien se le pusiera enfrente. Todo el que piense diferente que mí. Lo que pasó también con, ¿no?, con la conquista, con las brujas, o sea, el catolicismo, como siempre, genial, güey, ¿no? Muy tolerante. El cristianismo a huevo, todo lo que sea yo, chingón, todo lo que no sea yo, chau, chau, ¿no? Entonces, vale eso, ¿no? Quizás por eso me agradó más, güey, ¿no? Este, es la mejor forma de hacerse ateo, ¿no? Leyendo, leyendo lo que es el cristianismo y su historia. Y como este Leif tienes también estas pinches, como dudas que en su momento tuvo Ragnar, güey. Uh-huh. Cuando ya siente que se lo está cargando la chingada y le ponen ahí un crucifijo, güey. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Y que el güey como que lo relaciona y dice, no, pues me lo dio una niña. Que se ve la niña así toda bondad y después ya viene un hijo de puta a pelarlo, güey, y bien lo llega el Harald, güey. Uh-huh. Le hace el paro, pero ese güey siempre con el crucifijo así como pelando, así acariciándolo, sobándolo, güey. Como cura, como niño que acaba de descubrir. Y cuando mejor pasa amigo. Con su morra, güey, que pues bueno, recibió un flechazo ahí todo el pedo. Y que le dice, no, güey, pues la neta no va a sobrevivir, güey. Pues le tocó una pinche flecha de doble punta, güey. Ya va a hacer caca, güey. Se le va a infectar la carne y se va a morir. Y le, como le pone el puto crucifijo, se larga, güey, a una cena, que también ahí esta parte estuvo bien chingona, güey. Ajá. Cuando el pinche Canuto dice, no, pues aquí hay un traidor, güey, la neta. Se ve cómo pasa en el pinche tronco, güey, donde le van a poner la cabeza, güey, y ve, ¿no? Sí, 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 tiene bastantes escenas más heavies que Vikings. Y se agradece, la neta. O sea, volvemos al mismo. O sea, se ve que la última inversión que hizo Netflix, me parece que produjo dos o tres temporadas. Compró una y produjo dos Netflix, ¿no? Sí. Después de History. Y se ve que. Le metió billete. De History le metió FX. Bueno, lo que era Fox. Ajá. Estuvo con ellos bastante rato, como está, como por la sexta. Que ya fue cuando las compró. Las cinco, la mitad de las cinco, seis y la última seis. Ajá. Ya las tenía. Tenía Netflix, güey. Y siento que está chida la serie. Neta, si les latió el pedo, pues. No necesitan ver Vikings. Ajá, no necesitan ver Vikings anteriores a seis temporadas para entender este pedo, porque son nuevos personajes. Sí. Y bueno, hacen referencia al pasado, pero no hicieran referencia a cualquier cosa. Ajá, como si dijeran del cura Hidalgo, mamás así. más o menos así es el pedo, o sea, porque son personajes históricos, o sea, sí dicen Ragnar, y sí dicen Björn, Ivar, pero no hacen más el pedo. O sea, sí. No tendría nada que ver, es como si nombraran a alguien famoso, ¿no? Sí, como de Moctezuma, Cuauhtémoc, estos tipos de mamadas, ¿no? lo que sí está chido. Yo siento que es este desmadre, cómo los vikingos conocieron el cristianismo la pasada, y es cómo los vikingos se dieron en su madre al caer en esta pinche doctrina pendeja y que de ahí perdieron todo, o sea, de ahí desaparecieron los vikingos, güey. Y realmente estos güeyes ya empezaron con este pedo de estar pegado a, pues ahora sí, a Inglaterra y al mismo papado, güey, con sus pendejadas cristianas. Y siento que ahí es cuando los vikingos desaparecieron, pues toda su cultura, güey, ¿no? De hecho, investigando dónde se hizo la matanza ahí de San Bricio, que sí es verdad, güey. Sí. Ahí está una catedral de Oxford, güey, o sea, donde pelaron a sus vergas. En 2008 hicieron una exhumación, güey, encontraron 35 cadáveres de flota entre los 16 y 25 años, güey. Nórdicos, obviamente, güey, con esta pinche como mezcolanza. No, son los de la normal, güey. Madre fue hace mil pelos de años. Entonces, pues sí está chido, güey, que la neta, el historiador se haya vuelto a jalar para este pedo. Es el mismo historiador. Ya al final, siento que es como dices, el Valhalla ya es para decir, pues así murió esta civilización tan chingona y tan temida, güey, uh-huh, en sus viajes, ¿no? Porque, bueno, con Bjorn pudimos ver que quiso, pues, volverse a chingar a Francia, intentó irse por Medio Oriente, vaya, o sea, se ve que eran unos vatos que les daba. Oye, y la Emma de Normandía. Ah, su madre, sí. Bisnieta de Rolo. Papá, sí va. Sí, sí, sí. Sí, sí está chida, güey.
La hermana del Leif me latió, pero es que es una garrocha. Sí, no va, güey. Sin tirar en ella para las tablas de surf. Sí, 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 yo creo, güey. Sí, está cabrón, güey. Sí, como siempre. Esa morra sí está chida. Está ricarbona. Claro, está ricarbona. Vale la pena. Pues ya, ¿no? Sí, no, la neta, chéquenla. No tienen que ver a la otra, como ya dijimos. Están disponibles 8 capítulos en Netflix. Ya dijeron que se grabaron 24 o se están grabando, ajá, pero ya son 3 temporadas las que están seguras, así que olvídense de que hay alguna cancelación o algo, a menos que se venga la 18ª cepa, güey, ¿no? Y entonces así ya nos aniquile. So que Rusia ya de plano ya tira las nucleares, sus agujas nucleares y nos carga la chingada a todos. Casi ni tiene. Y como estamos pegados a los gringos, pues... Pero bueno, yo confío en que hablo... AMLO le diga que no las tire y Putin le haga caso. Abrazoskis, no balazoskis. Exacto. No nuclearoskis. Pues antes de que eso pase, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. A las redes sociales. Mándenos sus comentarios. No anden de Putins. Ojalá que ella pudiera jugar el Assassin's Creed Valhalla. No anden de Putins por la vida. Por cierto, el escritor de esta serie de Vikings Valhalla está escribiendo el piloto para Assassin's Creed, ¿Valhalla no? No, serie también, ¿no? O sea... Sí, pero es la de Ezio, ajá, que es la que más pegó con los fans, y que bueno... Entonces, está ese piloto también ahí cocinándose, y yo me imagino que si Vikings tiene la mayor aceptación, le van a dar luz verde, ajá, así que es otra pro para poder ver la serie, para consumirla. Sí, se ve que el vato le va a meter ganas, porque Assassin's Creed también es una franquicia que... Deja mucho mal, y pues nada, manténganse ebrios y síganos. Disfruten los vikingos. Salud.